poder estar con ustedes un nuevo video. Bueno, les quería pedir una disculpa por no haber podido subir el video ayer, es que fue un poco ocupado. Y pues bueno, decidí subírseles el día de hoy. Y pues hoy sábado. Y bueno, el video de hoy se trata acerca de cómo esconder cualquier video, imagen, música, foto, aplicación, ¿cómo se llama? Notas, muchas cosas más, sin dejar ningún rastro. Bueno, como pueden ver, si ustedes usan aplicaciones que digan que esconden imágenes, claro, te las pueden esconder de tu galería de imágenes, ¿sí? Pero no te las esconden de tu menú de Android, como pueden ver aquí. Aquí les va a salir la aplicación y siempre se ven bien sospechosas. O tal vez el icono no se vea sospechoso, pero el nombre siempre se va a ver sospechoso. Por eso yo hoy les traigo la solución. Y bueno, esta solución se llama Hide It Pro. Ahí lo pueden ver. Y pues bueno, para descargarla solo nos dirigimos a la Play Store, a la Google Play Store. Y buscaremos Hide It. Se los dejaré arribita. Hide It Pro. Aquí está. Y como pueden ver, aquí dice Hide Pictures, Hide It Pro. Tan solo lo descargamos, yo ya lo tengo descargado. Y pues se descarga muy rápido ya que solo pesa 2.04 megas. Una vez que ya lo tengamos descargado, nos dirigimos a la aplicación. Y como pueden ver, ustedes dirán, ¿dónde está? ¿Qué onda? Pues bueno, la aplicación es esta, que tiene símbolo de música, que se llama Audio Manager. Como pueden ver, ni siquiera ni el nombre ni el icono son sospechosos. Entonces, si uno lo abre, dice, oh, wow, es un simple, pues, manager de audio. Dices, ah, puedo subir y bajar el volumen de la alarma, de la música, de las notificaciones, del ringer, del sistema y de la voz. Y pues bueno, ustedes dicen, ah, no tiene chiste, se salen sus amigos o algo así, o alguna persona a la que le presten su celular. Pero ustedes sí se van a saber el truco. El truco está en que si yo le dejo aplanando aquí arribita, nos va a salir, en su caso, como va a ser primera instalación, nos va a salir dos opciones para poner contraseña. Ustedes le van a dar en pin based, que va a estar acá arribita. Y después, bueno, nada más les va a pedir que elijan una contraseña. Mi contraseña es 2580. Y como pueden ver, nos sale este menú. Ya que lo tengamos, como podemos ver, podemos esconder pictures, o sea, imágenes, videos, música, esconder aplicaciones, pero perfectamente sin dejar ningún rastro. Que para esconder las aplicaciones necesitamos permiso root, y no se los podría enseñar ahorita porque no he hecho root a la tableta, pronto ya se lo haré. Podemos bloquear aplicaciones, tenemos un file manager, tenemos un navegador, podemos bloquear mensajes, tenemos notas, podemos hacer nuevas notas, podemos bloquear notas, y pues bueno. No, si nosotros lo que queremos es esconder aplicaciones, imágenes, perdón, tan solo nos vamos en Pictures, le damos en Create Folder, ya que aquí yo tengo un álbum, pero desde Android no importa. Le damos Create Folder y le vamos a poner así, y le ponemos Create Folder. Ya que lo tengamos, le damos en el folder, le damos en Add, y aquí nos va a salir las aplicaciones descargadas que tengamos. Como pueden ver, yo aquí tengo dos, Downloads y All Photos. Nada más ahorita les explico por qué no me salen las demás. Nada más le damos un clic y le damos en Hide Selected Files. Le damos en el álbum que queramos y le damos OK. Simplemente ahora nos salimos para atrás y como podemos ver, se nos bloqueó la imagen. Ahora si yo me dirijo a la parte de atrás y me voy a videos y le doy en, por ejemplo, New Album, le doy en Add y aquí como pueden ver tengo, bueno, unos videillos. Y lo que quiero esconder es 2, 3. Bueno, 7, 6 y 5. Le damos en Hide Selected Files. Le damos en New Album. Y como pueden ver, espérenme. Dice Hold On. Espérenme. Pues bueno, aquí ya tengo escondidos mis videos. Como pueden ver, son pesados. Pesan más o menos 70 megas. Y pues bueno, ya los tengo escondidos estos dos. Música también pueden esconder siguiendo los mismos pasos. Simplemente que yo no tengo música en la tableta. Entonces, bueno, ahora si me salgo y me dirijo a la galería, como pueden ver, ya no me sale ni mi símbolo de ATF, ni mi, ¿cómo se llama? Mi video. Como pueden ver, aquí tenía mis videos, era el 7 y el este, eran los tres primeros. Entonces ya no salen. Y como pueden ver, estas dos son fotos de Picasa, de Google, y pues se te agregan automáticamente por tu cuenta de Google a tu dispositivo Android. Como pueden ver aquí, nada más aprovecho y les doy un avisito. Como pueden ver, ya saqué
diseño el canal. Espero que les guste. Y pues, gente de YouTube, espero que esto les sirva, ya que a mí se me hizo muy conveniente porque, como pueden ver, no queda rastro ni aquí, ni en el menú de aplicaciones, ni en la galería de fotos. Como pueden ver, aquí ya no tengo nada, nada, no tengo ni rastro. Si yo doy aquí o algo, no tengo ni rastro. Y eso me encantó. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Ya saben, les dejaré en esta parte de aquí el link de la página de Facebook. Espero que les haya gustado. Si les gustó, den un buen like, compártelo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.